Como una medida para evitar el contagio masivo del coronavirus, el gobierno de Colombia decretó mantener el cierre de fronteras terrestres y fluviales. Debido a este prolongado cierre, el paso ilegal por las trochas preocupa a las autoridades colombianas. Queremos además hacer un llamado de atención a la población para que no expongan su vida ingresando o saliendo de territorio nacional de manera irregular. Para el analista económico Andrés Moreno, esta medida no contiene la propagación del COVID-19, pero sí genera un bloqueo económico en las 5 fronteras colombianas con Ecuador, Brasil, Venezuela, Perú y Panamá. Generan efectos negativos en el comercio, en las personas que viven de eso. No es una política que sea adecuada en estas circunstancias. Lo que necesitamos es darle ahorita prioridad a la economía. Una economía golpeada también factura miles de vidas. Según el analista político Ricardo Ávila, la expansión de este cierre fronterizo afecta notablemente a los migrantes que vienen de Venezuela, ya que no disminuye el flujo migratorio, sino que se aumenta por pasos irregulares. La temporada invernal ha hecho subir el nivel de ríos y quebradas. Personas arriesgan incluso la vida al tomar rutas que no están habilitadas. Migración Colombia señaló que el gobierno sigue trabajando con los países vecinos en la búsqueda de mecanismos que permitan repensar en la reapertura de las fronteras de una manera segura. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.